muy especial y me llena de felicidad estar rodeada en este emblemático congreso de nuestro estado con personas tan importantes que colaboran en todas sus áreas para generar un mundo lleno de paz e igualdad en favor de las personas con discapacidad. En primera, creo que no hay casualidades y que estemos el día de hoy aquí. Es por obra de Dios, que nos llena de su amor y fortaleza para compartir nuestros saberes. Diputadas, diputados, creo que nada más se quedó uno, pero le pido por favor que sea portavoz de lo que le voy a solicitar el día de hoy. Tengo el honor de ser portavoz de muchas asociaciones civiles y familias, madres y padres de hijas e hijos con discapacidad diversas, y vengo a pedirles que nos ayuden, porque estas violaciones a los derechos humanos que se realizan en nuestro estado de Guerrero para con las personas con discapacidad son sistemáticas, integrales, porque las hace la mayoría de las instituciones por acción y omisión en todos los espacios públicos y privados. Y si esto no fuera terroríficamente escuchar todo lo que han dicho el día de hoy, estas acciones están normalizadas y el invisibilizar y voltear al otro lado para no ver la realidad, ese es el común denominador que sucede con las personas con discapacidad. Hasta me atrevo a decir que la discapacidad no está entendida como un concepto que evoluciona e impacta no solo a la persona, sino a su familia y a toda la sociedad. Y esas barreras son las que se necesitan voltear a ver y dejar de romantizar la discapacidad, porque es la única explicación del por qué cuando van a realizar un programa gubernamental, lo único que se les ocurre es poner una rampa de acceso en un lugar, como por ejemplo en las escuelas, y cuando se les asigna al alumno un grado, resulta que se lo asignan en el piso de arriba y hasta ahí llegó la rampa. ¿O qué me dicen de las campañas jurídicas cuando se supone que en los ministerios públicos debe de haber intérpretes de señas o de cualquier otra metodología como lo marca la ley y no lo hay? ¿O qué me dicen también del acceso al trabajo cuando sabemos que no lo tienen? ¿No les enseñan oficios de los miles que están en edad laboral las personas? Solo un ciento, como lo acabamos de ver, son los que están capacitados para tener un oficio, y si se fijan, son las mismas personas con discapacidad las que les enseñan a otras personas a ser funcionales. Lo acabamos de ver aquí. Ser una persona que padece una discapacidad en Guerrero para accesar quizás en lo mínimo a otras personas resulta una vida muy costosa. No te surten medicamento en los hospitales y se tienen que comprar por fuera. La atención médica integral especializada, el acceso a la justicia, se tienen que estar interponiendo constantemente quejas para que les hagan caso y cumplan con la obligatoriedad que les marca la ley. Y eso es una vergüenza. Les crean mucho gasto a las familias el tener que estar haciendo este vaivén, porque no hay un solo lugar en todo el gobierno en el que se dediquen exclusivamente para con las personas con discapacidad. Y ni qué hablar de los casos en las localidades que tenemos en el estado de Guerrero, donde las niñas, adolescentes y mujeres que tienen discapacidad son embarazadas por sus propios familiares en casa. Pero de esto no hay cifras, ¿saben por qué? Porque quienes tienen que denunciar son precisamente sus mismos familiares. Pero nosotras las activistas sociales lo sabemos, esas son las cifras negras que manejamos. ¿O qué me dicen, como lo dijo el compañero, que las personas con discapacidad se suicidan? ¿Dónde están esas cifras? ¿O que viven en una constante depresión por todo el bullying que les hacen? No es posible que solamente haya un solo paido, un especialista en salud mental para personas menores de edad por parte de la Secretaría de Salud en todo el estado y esté en Acapulco. ¿Cómo es posible que existan esta clase de cosas que son violaciones sistemáticas cuando se les tiene que dar lo mismo que se les da a todos? O díganme, ¿acaso hay algún centro psiquiátrico integral donde se les brinda un acompañamiento multidisciplinario? En Guerrero no lo hay, solamente hay uno y es pagado y se llama Cristo de la Misericordia, que de misericordioso no tiene absolutamente nada. Ahora bien, ¿hay discapacidades múltiples? Sí, diputadas y diputados,
Si algo nos ha enseñado este ejercicio de reflexión es la escucha activa que funciona para realizar estos planes integrales. Por reformas y directrices y leyes no paramos. El punto es que sin esto, que se materialice y sea atendido de manera integral, sin presupuesto, estructura o vigilancia y sobre todo voluntad, no va a pasar absolutamente nada. No es cuestión de demarcación demográfica, porque ustedes son diputados de un distrito y en esos distritos hay personas con discapacidad de todas las edades, afrodescendientes de pueblos originarios, indígenas, niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres y personas de la tercera edad. ¿Qué les digo? Mis propuestas. Solicito que se haga accesibilidad universal, que en la gobernanza se cree una secretaría especializada para atender a las personas con discapacidad, así como hay en todas las demás áreas. Que el DIF y la Secretaría de Educación no se encarguen exclusivamente de las personas con discapacidad, porque déjenme decirles que las necesidades son muchas. Que se haga un consejo en donde involucre el Congreso, el Gobierno del Estado, los municipios y estén ustedes como representantes de la sociedad civil para ver en qué se gastan esos presupuestos. Eso es lo que pedimos y pido por favor que se ponga como punto de acuerdo en solicitar eso, así como hay Secretaría de Asuntos Indígenas, Secretaría de Afrodescendientes, Mujeres, también tiene que haber una especialista en el área de discapacidad, porque ya se está trabajando una en la diversidad sexual. Entonces, ya es momento que se cubra eso. Además, en materia punitiva y para concluir, se tiene que realizar la Comisión de Atención de Personas con Discapacidad, reformar en materia punitiva las sanciones para quienes discriminen y nieguen un servicio y ejerzan violencia institucional a las personas con discapacidad. Gracias al personal médico, educación, directoras, maestras, maestros, que están haciendo bien las cosas, como lo comentaron aquí, diputadas, diputados, gracias. Porque están haciendo historia ustedes en el estado de Guerrero. La inclusión, sensibilización, prevención, designar presupuesto. No se puede hacer nada si no le metes dinero y eso lo tenemos que entender. Tratar a las personas con respeto dignamente, lo mismo que a todas las demás. Lo que han venido a pedir aquí no es menos que lo tenemos que dar y concluyo con esto. Recordarles a todas y todos que somos una pieza en la historia y somos testigos de este momento irrepetible. Les pedimos su ayuda hoy, diputadas y diputados, y refrendamos nuestro compromiso personal con todas las familias que vengo representando y las que están aquí, el de ayudarles en lo que ustedes necesiten. Pero siempre se debe de hacer lo justo, lo correcto, con empatía, respetando los derechos humanos y difundiendo ese respeto, colaborando para que este mundo sea un mundo, un mejor lugar, sin violencia, lleno de amor, como lo que siempre, como ustedes lo acaban de escuchar, tenemos en nuestro corazón. Muchas gracias.